En épocas complicadas, cuando pareciera que no hay luz al final de un largo túnel, la cultura, los libros, nos regalan paz y esperanza. Nos dan la oportunidad de asomarnos a vidas con las que de otra forma ni siquiera soñaríamos, simplemente porque no sabríamos de su existencia. Los editores son por principio lectores, un buscador de historias, de ideas, de mundos, de herramientas de vida. Es el editor quien ve esas vidas, que las busca, las intuye, las afina y en un acto casi de bondad nos las comparte. ¿Quién le corrigió la plana a García Márquez, a Paz o a Milán Cundera? Un valiente editor, un lector con decisión que en ocasiones se enfrenta a los expertos en mercadotecnia y decide compartir ideas, visiones en principio ajenas, pero que termina compartiendo y ajustando, cuidando detalles, verificando citas, apapachando al autor y a veces hasta dándole ánimos. Oficio maravilloso y lleno de misterios. Oficio de editor. Los civilizadores de la palabra. Editor será tu jefe y tu compañero sentimental. Sin él no serás nada, pero lo vas a odiar. Es lo que dice el escritor Joel Dicker en una de sus novelas. ¿Será cierto o no será cierto? Ya veremos. En el contexto de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Canal 22, Noticias 22, presenta este programa, Oficio de Editor, Los Civilizadores de la Palabra, y para ello tenemos a tres grandes editores. Qué gusto poder platicar de estos temas. De verdad, es un placer enorme recibir a Débora Holtz a la distancia. Débora, ¿cómo estás? Fundadora muy de Trilce bien. Ediciones, periodista. Ha sido también eh, presidenta de la Alianza de Editores Mexicanos Independientes, presentadora de radio y televisión, eh, muy conocida por la creatividad eh, con la que ha manejado Trilce con grandes libros de los que platicaremos en un ratito más. También está con nosotros Eduardo Rabaza, quien es fundador de Sexto Piso, traductor. Por cierto, Eduardo, se cumplen 20 años, si no me equivoco, este año de la, de la creación de Sexo. Sí, so? es nuestro 20 aniversario. Ya dos sí. décadas. Bueno, pues también comentaremos al respecto. Joaquín Díez Canedo también nos acompaña, editor, traductor, funcionario público, docente, con una trayectoria de más de tres décadas, con una historia familiar maravillosa vinculada con el libro, con la lectura. Ya platicaremos, además recibiste el premio Juan Pablos por parte de la CANIEM hace un par de años, que es el máximo premio que se otorga a los editores mexicanos por toda esta labor. Yo creo, no sé si coincidan con, conmigo, eh, eh, queridos invitados, que el oficio de editor, para mí es el más importante dentro de la cadena de la lectura y dentro de la cadena de la industria editorial, pero quizá el menos conocido o el más incomprendido. Eh, comencemos, Débora, si gustas, ¿cómo definirías el oficio de editor, de editora? ¿En qué consiste? Hola ¿qué hay? que hay, qué gusto saludarlos a todos. Eh, pues mira, en, creo que tienes razón en decir que el oficio del editor es un oficio desconocido, porque finalmente el editor tiene que ser una especie de todo, de poner una serie de piezas en conjunto para poder vislumbrar las diferentes aristas que tienen que ver con la edición de un libro. No solo que sea pertinente eh, lo que el autor está diciendo, la imagen, el diseño del libro, cómo lo vas a comercializar, a quién vas a ir. Es decir, tienes que saber una serie de cosas que van desde la intuición del editor, de decir uh -huh. esto es lo que hay que hacer, hasta la manera de hacerlo y la manera de llevarlo sí. al público. Entonces, en realidad, eh, muchas veces cuando uno piensa en un editor, se imagina a una especie de corrector de pruebas que no tiene nada que ver, <laughs> es decir, como si le entregaras el libro a alguien y lo va a revisar y lo va a leer y va a hacer una, una serie de anotaciones. Y en realidad es un oficio muy particular, muy eh, escasos son los editores en este país. Estoy muy contenta de estar con dos grandes editores porque no abundan. Es decir, eh, es un oficio muy complejo que requiere además de, de mucho estómago y de aguantar vara, porque eh, <laughs> se complica la cosa muy gravemente con todo lo que es el proceso hasta que llega el libro a manos del lector. Así es que yo diría que es un oficio... Para valientes. Para valientes. Coincides con eso, Joaquín. ¿Tú cómo lo defines desde tu punto de vista muy personal? Bueno, eh, Debbie se refiere, digamos, a la, a, la, a la tarea que se impone a los editores o que les interesa, que es seleccionar contenidos interesantes, uh -huh. digamos, y darles forma y encontrar a quién le pueden interesar y hacérselo saber y además hacer un producto pues, que tenga sentido en términos comerciales, que no sea muy caro, que sea bonito, etcétera. Sí. Pero también tiene que ver esta otra parte que, que decía David de, de, de pues, sí, trabajar más en detalle con el texto, también es importante. Incluso conocer pues, la, todo el tema tipográfico, digamos. Claro. Eh, Andrés Trapiello dice que la tipografía es la casa de las obras y que no, que no se puede hacer tipografía para cualquier cosa. Juan, Juan Ramón Jiménez decía, no se puede hacer un, un libro muy elegante para una cosa que no vale la pena, como tampoco se puede hacer una cosa miserable para un libro que es extraordinario. Claro. Y se refería a sus propios libros, como el buen ejemplo, y a los de Machado, por ejemplo, que recurrieron a uno de sus propios versos, su torpe leña indumentario, por lo visto Machado tenía unas ediciones lamentables en su momento. ¿no? Entonces, todas estas cosas tiene que, que hacer el editor. Y además, el, 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 el otro tema es que apenas ahora pues, hay un lugar donde aprenderlas, ¿no? pero antes pues, las aprendías haciéndolas, y por supuesto, como como dice la, la, la celebre dicho, echando a perder las cosas. ¿no? Entonces sí es. Son escasos los editores porque no hay una forma de, digo, apenas ahora está la maestría del, de sí. la UAM, estuvo aquel intento de la Universidad de Guadalajara de formar editores que de todas maneras no es suficiente con tener conocimientos teóricos, digamos, ¿no? Hay que tener la responsabilidad claro. de hacer los libros y la responsabilidad también, que la tienen tanto Debbie como Eduardo y como yo la tuve, financiera sobre las cosas, porque es la, claro. la responsabilidad más difícil, ¿no? Efectivamente. No perder, no acabar perdiendo todo el dinero, no, no es que te hacer rico, pero por lo menos quieres seguir editando, ¿no? Y bueno, y hay muchas formas de, 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 de crear un editor o de formarse como editor. Débora, yo tengo entendido que tú, por ahí me lo has comentado, tú estudiaste también una, un posgrado, no sé si hay carreras de grado para editor, creo que no, creo que son posgrados, creo que son maestrías, creo que son. ¿Cómo, en, desde tu punto de vista, cómo, cuál es el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo es la función de un editor o cuál es la función de un editor desde el. Eh, desde el origen. Eh, en el caso de sexto piso, a mí me gusta mucho una frase que está en los orígenes de este editorial, que es trazar un gusto, trazar un gusto lector, pero con estándares altos. Eh, ¿Por ahí iría más o menos, eh, Eduardo? Sí, o sea, yo creo que <coughs> explicaron tanto Debbie como Joaquín muy bien el, 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 pues el carácter general del oficio de editor. A mí lo que me gusta pensar, y es lo que hemos tratado de, de poner en práctica. Pues en esto sí, ya casi 20 años, eh, me gusta la idea de, del editor como, como mediador, ¿no? como, como curador, si se quiere, entre pues, quien escribe un texto, los autores o autoras, y el, el lector final. ¿no? O sea, como hay un, un, un primer momento donde, de, ahorita hace ratito hablábamos del de inmenso número de libros que se publican, ahora esos son los que se publican, ¿no? ahora los que se escriben son pues, realmente claro. una cuestión desbordante. y pues para bien o para mal, pero hay ese filtro llamado editor, que uh -huh. eh, es pues, quien en su pequeño ámbito, en, en mi caso en sexto piso, digamos, decide, bueno, de todos estos libros que pudiera publicar, cuáles quiero publicar, uh -huh. y algo en lo que también hizo mucho énfasis eh, tanto Joaquín como Débora, como ¿no? en sexto piso, pues es muy conocido que, sobre todo por el primer editor de sexto piso, que fue Luis Alberto Ayala Blanco, eh, y su gran referencia era Roberto Calazo y la editorial Delphi, o sea, ha sido como una uh -huh. referencia muy importante para, para sexto piso. Y Calazo hablaba mucho de la forma, ¿no? de, de la forma eh, como principio general de la, de la edición, y de nuevo, desde la forma que se le da al catálogo, ¿no? los libros que se eligen, que se van a publicar, como la forma en la que se van a presentar, la portada, la contraportada, es decir, y decía de una idea muy bonita, que es que el catálogo de una editorial fuera como un libro compuesto, como un gran libro compuesto por todos los libros que van componiendo ese catálogo y por todos los elementos de cada libro que va componiendo el catálogo. ¿no? O sea, a mí uh -huh. me gusta eh, de eso de hacer un editorial como un gran libro y pues, aunque suene quizá un poquito cursi, pero pues invitar a las lectoras y a los lectores a, claro. a sumarse a ese libro. ¿no? Ahora que decías curador, eh, pienso por ejemplo en un curador de arte que hace su colección, como es el caso de los editores, incluso los que están en, un, en el sector público, pues también tiene que ver con el gusto con algo totalmente subjetivo y bueno pues eso es algo eh, primordial que ha formado las grandes colecciones que tenemos en no sé desde el fondo de cultura económica hasta las editoriales independientes ahora eh, pensando en el título que nuestro productor Oscar Elguera puso este programa oficio de editor los civilizadores de la palabra me gustó mucho el título eh, cuando me lo dio porque dije civilizado desde la palabra, pues sí. Cuando hablamos de civilización pensamos en la palabra justamente escrita hace en el siglo, en, en el milenio 4000 antes de Cristo. Pensamos en, eh, hablando a muy grandes rasgos en la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV y desde entonces, pues ya la, la masificación democratización si sí es un poquito a lo mejor un abuso del término pero bueno eh, digamos la posibilidad de que los libros llegaran a, a, a muchísima gente y había que seleccionar cuáles y cómo y en ese sentido el rol del editor ha sido fundamental ha cambiado este rol sigue siendo el mismo rol que ha tenido que son verdaderamente esos curadores de qué se dice cómo se dice y qué es lo que vamos a esos mediadores fundamentales, ¿tú cómo lo ves, Joaquín? ¿Ha cambiado el rol? ¿Hoy en día es distinto o sigue siendo el mismo rol? No, yo creo que es, es básicamente el mismo, uh -huh. digamos, ¿no? Es decir, es, de, es encontrar otra vez contenidos pertinentes, discursos uh -huh. pertinentes que uno cree que pueden interesar, que, que uno cree que tienen calidad, y a veces sí también buscarle su mejor forma, su mejor versión, digamos, la que está ahí uh -huh. metida, ¿no? Uh -huh. digamos, como decían... Yo creo que también es una imagen que usa Calazo, ¿no? que decían que Miguel Ángel decía que en cada bloque de mármol había una escultura escondida, nada más había que quitar lo que le faltaba, ¿no? ajá, Digo, lo que ajá, le sobraba. Ajá. Entonces, puede ser eso también. Pero una cosa interesante es, es, es esta idea de, de, de curador o de, tiene una versión moderna, o muy reciente, eh, negativa, ¿no? que es el tema del gatekeeper, que es el que no deja ajá. que la gente se exprese, que no deja que salgan algunos contenidos que, que, que censuras, ¿no? Claro. Y eso ha traído ahora, el, el, digamos, una nueva modalidad que es la autopublicación, claro. que es extendidísima. Yo estaba admirado de ver, eh, por ejemplo, los ISBN, es decir, los números de serie que se requieren para publicar un libro. Eh, en Estados Unidos, que habían pasado, digamos, de 2013 o 2000 por ahí a 2018, de solicitar 200 mil a 3 millones. Wow. Y toda esa enorme cantidad no es lo que crecieron los libros de las editoriales comerciales no, o las editoriales no, no. establecidas, sino de la gente que se publica a sí misma a través de plataformas como eh, Kindle Direct Publishing u otras que hay, ¿no? Entonces, ahí también es como una especie de puesta en entredicho de este papel de seleccionar que tiene el editor. Como si fuera antidemocrático, como si fuera, ¿no? Es... Como si fuera un censor. Yes. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, Débora? ¿Tú crees que también ahí.? Hay... Porque, bueno, finalmente, por ejemplo, eh, pensaba yo en algunos de los libros de, de Trilce, La Tacopedia, El Sensacional de Diseño Mexicano, que es un libro de mis favoritos, realmente es una maravilla de libro, pues que como público a ti no se te hubiera ocurrido nunca inventar un libro o El, el Espectacular de, de, de Lucha Libre. O sea, es algo que propone el editor, pero que a lo mejor alguien dice, bueno, pues impone. No sé cuál sea tu visión pensando en esto que nos comenta Joaquín. Bueno, en ese sentido nosotros hemos sido un poco autores-editores, es decir, desarrollamos el tema, lo de, 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 juntamos a la gente que lo escribe, que lo fotografía, imágenes de archivo, etcétera. Es un papel más o menos híbrido el que nosotros hemos tenido en Trilce por esta doble función tanto autoral como de autoedición de nuestras propias ideas, en parte de lo que hacemos, ¿no? Desde luego hay otros libros como son los de poesía, los de niños, etcétera, uh -huh. que sí jugamos eh, cabalmente el papel de editor. Pero yo, yo creo como Joaquín que este... Este mundo, esta idea de mundo que crea el editor, que tú sabes que si tú agarras un libro de sexto piso, del acantilado o de Adelphi, va a tener un nivel excelso. O sea, ¿por qué? Porque hay alguien que está pensando en una forma de comunicar y qué comunicar que es una garantía, es como cuando te gusta una marca, sabes que si vas a comprar un componente de una cierta marca, no te van a hacer de chivo los tamales, o sea que seguramente sí corresponde al estándar de, cali de, de calidad que, que la marca propone, pues es lo mismo, es decir, eh, yo creo mucho en el papel del editor como este eh, personaje que es capaz de armar un rompecabezas, un caleidoscopio, que entrega al, al, al lector una serie de piezas que parecen inconexas, pero que al, eh, al, al ver el, la totalidad, como mencionaba Eduardo, pues se hace un libro de libros. Me, me gustó mucho eso, porque hay un espíritu y hay una pasión que se refleja en eso que ha hecho el editor a lo largo de su, pues de, de su existencia como, como tal. ¿no? Y creo que eso es el un papel fundamental digo qué bueno que te puedas autoeditar y que exista Amazon etcétera pero dudo mucho en la continuidad que eso pueda tener dentro de la lo que puede hacer un autor por sí solito no a menos de que sea un hit y desde luego que los hay pero no formar parte como de un elenco eh, lo siento un poco desmembrado y eh, también creo que si hay eh, digamos quienes se dedican a exclusivamente a la palabra hoy la imagen también juega un rol muy diferente dentro del mundo editorial no solo obviamente por la gráfica la pintura etcétera que siempre ha existido sino por esta otra manera de comunicar a través de las redes a través de digamos del, del mundo digital que ha eh, generado que también las historias se vean y se cuenten de otra manera. Sí, muy, muy cierto. Uh, pensando, eh, Eduardo, en la autoedición, debe haber excepciones eh, y debe haber eh, autoediciones muy buenas, no, no lo dudo. Sin embargo, cuando alguien te presenta o oh, ves algo que está autoeditado, pues sí se nota. Sí se nota que lo autoeditó. No, porque eh, la edición eh, hablabas de formas, claro, de forma, de fondo también. Eh, yo creo que es todo eso, y cuando uno ve un libro, en el caso de, de, de sexto piso, efectivamente, como, como dice Débora, bueno, pues ahí también se ve eh, un objeto que, que es valioso. Entonces eh, tenemos ahí este, este mundo de la experiencia de el libro que yo creo que también está dentro del de, papel del editor. Eh, obviamente estamos viviendo en una transición, en, una, en un traslape de formas de consumo que pensando en otras eh, en otros, eh, formas de expresión, como podría ser la música, como puede ser el cine, el video, en fin, eh, probablemente eh, en el caso del libro van a coexistir por siempre los formatos digitales, que son un poco más propicios, por ejemplo, para la autoedición, que los formatos físicos. Porque eh, se puede volver una experiencia, o es una experiencia también el poseer un libro que está en, nuestra, en nuestras manos, una experiencia sensorial incluso, ¿no? Sí, yo creo que, que, que tienes razón y que es como muy interesante toda esta discusión, por lo menos para mí, eh, que, porque en efecto creo que es una época de transición, en primer lugar, pues tecnológica, ¿no? O sea, todo esto. Eh, tema de la autoedición, se pues, ha hecho posible por, por las nuevas tecnologías y por lo accesible de, de editar, uh -huh. no digamos ya en lo digital, no o es sea, autopublicarte digitalmente, es muy barato y creo que tiene que ver con lo que decía Joaquín de este papel que a veces, eh, de esta figura del editor como el guardián que dice quién tiene acceso y quién no tiene acceso, que pues genera a veces un poco de encono uh -huh. y yo creo que también en parte, a veces con razón, o sea, creo que sí hay de pronto cierta arrogancia de esta como figura clásica del, sí, del editor puede, que te supuesto, abre o no sí. las puertas del paraíso literario. también o sea, no me parece mal que. Que entre en cierto eh, tipo de, de crisis o de, o de cuestionamiento. Esa idea. Lo que pasa es que también hace ratito tú eh, hablabas de democratización, o sea, de, de que hay como una idea de que es más democrática esta, eh, esta, esta, este tema de la autovisión, pero eh, yo creo que no digo que tú lo decías, o sea, que, que, que decías tú que, que se habla de eso, ¿no? Este, y, y, y lo que creo es que también hay un punto un tanto demagógico. y Me acuerdo hace ya varios años que leí un, este, un artículo en la revista Time, creo, sobre un congreso de autoedición, y justo un poco el tono era este del que hablaba aquí, ¿no? De abajo con los editores, porque ya no necesitamos estos guardianes que nos den acceso o no. Pero si veías las cifras, creo que había uno o dos autores que se autopublicaban, que sí vendían, no sé, uh -huh. muchísimos libros y uh -huh. ganaban dinero. Pero el porcentaje de gente que leía el 98% de los libros autoeditados era más pequeño incluso que el de los libros este, normales que ya es de, de por Ajá. sí bastante pequeño entonces creo que hay más hay más ruido quizá en torno al tema o sea esta, esta, creo que la autoedición en un alto porcentaje de casos acaba siendo más este, una cuestión personal, de relación personal, de que pues la gente quiere sentir que tiene su libro publicado y lo claro, puede leer claro, sus amigos su familia, y familiares, que uh -huh. está maravilloso, o sea que no, no tengo ningún problema con eso, pero no sé si realmente, salvo, insisto, algunas excepciones que además muchas veces se acaban pasando a al formato tradicional y los firma Random House o no sé qué, o sea, acaban como los youtubers, ¿no? Que no, muchas veces no, no comienzan como editores, como escritores, perdón, que se cae el fenómeno mediático, pero después pues entran al aro, digamos, de, del mundo de la, de la edición. Pero a mí en todo caso no me parecen, eh, o sea, me parecen discusiones interesantes y que, y que está bien tener porque sí lo que sí hacen, creo yo, es pues bueno, hacernos pensar y hablar de eso y tampoco me parece mal, como decía, eh, así poner un poco en, en, en juego esta idea un poco sacralizada de, del papel del editor. ¿no? Uh -huh. creo que eso no está mal. Efectivamente, y bueno, no es lo mismo el editor independiente que el editor de una empresa de Estado como es, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica o eh, una, una empresa privada, bueno, por ejemplo, poniendo la, la fundada por tu padre, Joaquín Mortiz eh, que es, es un, eh, bueno, él creo... Eh, el canon se puede decir, ¿no? O sea, ya con, con ese conocimiento de la, de la literatura, con una visión, con un olfato, eh, con, eh, eh, con una intuición también, o sea, está el conocimiento, pero está la intuición, la experiencia, eh, lo que conocemos como canon de la literatura, eh, del, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, ahí está. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ser un editor de una editorial privada que a lo mejor o independiente que a lo mejor le puedes imprimir más ese gusto que estar como ser editor de una editorial de estado que tiene ahí también sus riesgos, ¿no? Bueno, en la privada para empezar tu riesgo tu propio claro. dinero, digamos. puede ser tu gusto, puedes tener muchas razones para ese gusto, uh -huh. pero creo que es interesante esto, en, 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 abundando un poco sobre el tema de la autoedición que sí el, el, el editor, digamos pues está, está ubicado en el mundo literario, es un editor literario, o, o uh -huh. digamos de, de, la, de la discusión o de la disciplina donde está publicando. Y si es un poco, no digo que custodio, que también es una palabra un poco este, excesiva, pero está pendiente de lo que ha habido antes, de lo que uh -huh. hay después, uh -huh. de lo que es nuevo, de lo que es una voz interesante para esa discusión, ¿no? En, en, y eso es un, es, pues es un profesional, es tiempo. Y, y también. Eh, eh, Mal haría yo en diseñar la máquina que es una editorial, justamente para conseguir esa visibilidad de, los, uh -huh. de las nuevas cosas que propone, digamos, ¿no? Y esa, y esa máquina está, digamos, afinada según el tipo de público al que se dirige en general, claro. Digo, no los enormes grupos que tienen de todo. Eh, pero, por ejemplo, una editorial como Sexto Piso, ¿no? que tiene un, un, un gusto, pues, muy... Lo va definiendo, digamos, ¿no? Eh, Calazo era extrem, extremoso, extremado, ¿no? Calazo, para empezar, decía que los libros, que todos los libros eran únicos y que a lo que claro. le interesaba era un libro que era irrepetible. Y que a veces el libro era irrepetible porque era una circunstancia que había vivido el autor que no le iba a volver a pasar y que a lo mejor decía no una sola obra y él no iba a volver a escribir nada que valiera la pena. Ay. Y luego decía, bueno, pero luego hay otro libro... Que es igualmente eh, eh, singular y que sin embargo se empiezan a conectar. Claro, la conexión no lo dice, pero hace él, es decir, es una lectura claro, que él tiene donde encuentra cosas lectura. que tiene en común o bases comunicantes. ¿no? El tema de la del Estado, pues lo que pasa es que ya tienes públicos hechos ¿no? y tienes, digamos, si tienes una colección de política, pues tienes que estar pendiente de qué cosas nuevas hay, o la, la colección de historia del fondo sobre historia de México bueno, pues tienes que estar atento de dónde están las, los, los nuevos campos de investigación, quién hace un nuevo panorama de la historia, una nueva síntesis, un nuevo libro interesante de divulgación. Digamos que ahí estás metido en una conversación amplia que además compartes, en el caso de una editorial como Al Fondo, cuando yo estaba, cuando estaba Consuelo, ¿Sí? pues con un grupo grande de gente que te asesora y que te orienta y que te dice, oye, mira, hay que estar, hay que publicar este libro, hay que publicar tal otro. Entonces es una, una curaduría colectiva, digamos, ¿no? Es más de, colegiado. De esas cosas. Muy colegiado lo era. El el, año, el, ¿no? Yo creo que también el o editoriales independientes, puede ser algo colegiado, pero eh, se puede poner en juego más ahí eh, la, la subjetividad. Eh. Y hay otro elemento muy importante, Débora, que es el muy famoso plan de negocios, que por ahí mencionaste algo. Bueno, sí, qué bonitos libros. Bueno, ¿y, ¿y quién los va a comprar? ¿Y cómo los vamos a distribuir? ¿Y dónde se van a vender? ¿Y dónde se van a exhibir? ¿Y cómo los vamos a...? A, a promover, y, y hay una frase que dice por ahí, el escritor eh, argentino Rodrigo Fresán, que dice que en las editoriales hay más marketing que editing, y utiliza la palabra en inglés yo creo que muy, muy a propósito, pensando en editing, que en español no sé si sea el mismo significado, que es sí una labor de meterse hasta el fondo en, en el libro, ¿no? Nada no, no más que ya salga el libro. ¿Cómo conciliar esto, ¿no? El plan de negocios, eh, la, la distribución con eh, algo que tú consideras que dices, es que esto estaría muy bien que la gente, esto quiero que la gente lo, lo, lo conozca, a ti que te gusta contar historias, compartir cosas que encuentras fantásticas con el público. Es que ahí le das al clavo exactamente a la labor de un editor independiente, a diferencia de un gran grupo que tiene que cumplir con una con un, una cierta venta para que no se caiga el negocio, ¿no? que, que, que la edición sí está muy ligada a, a las ventas que va a realizar de un cierto título y tiene que haber, pues obviamente, una correspondencia entre lo que estás eh, gastando con el autor, con, con el tipo de libro que vas a hacer y con lo que esperas vender. Digamos, esa correlación es lineal. Con los editores independientes, pues son proyectos más de pasión, que eres capaz de saltarte y de, francamente, no hacer el business plan ni el plan de negocios. Pues yo, por ejemplo, no hubiera hecho nada en la vida si hubiera hecho un plan de negocios de la tacopedia, o sea, jamás, ¿no? Porque son tres, cuatro años de trabajo, de, 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 de inversión en, en cómo vas a llegar a algo que no sabes qué es y que hubiera sido impensable en una editorial que tienes que ajustarte a los costes, ¿no? Como dicen los, los españoles. Así es que eh, creo que ese riesgo que corre el editor independiente, esa, eso que lo empuja a hacer lo impensable porque se tiene que hacer, porque se tiene que leer, porque tiene que existir. Es un punto de partida muy diferente, creo yo, no necesariamente, pero digamos en, en espíritu es muy distinto al de una gran editorial que tiene que responder a las necesidades eh, de un grupo, ¿no? de, un, de, de una serie de ventas, etcétera, y que a lo mejor en su, en su eh, combinación de bestsellers con, con libros que ahí se van, bueno, pues los super bestsellers pueden arrastrar a una serie de libros y lo que siempre pasa con estas gigantes editoriales que a veces, bueno, pues compran un título local o lo dejan ahí, ¿no?, estancado en el, en, en el país de donde es el escritor y jamás lo sacan afuera porque, pues en fin, tienen que ir creando una... una una ecología, un ecosistema que les permita hacer esto. En cambio, un editor independiente, eh, por lo menos yo, no funcionamos así. Es decir, hay, hay, una, hay un impulso que sobrepasa muchas veces a la ra racionalidad de los números. Claro, sí, porque si te dicen, ¿y quién va a comprar eso? No, no sabes quién lo va a comprar. Y ya, sí es no. importante porque pues, hay que sobrevivir, ¿no? Eh, en, en, en el caso de ustedes, Eduardo, cómo le hacen porque cuando empiezan también la editorial, eh, ahora ya mucha gente dice no, pues es que era muy buena idea. Bueno, ahorita ya supimos que sí era buena idea, pero al principio eh, mm, tal vez no sonaba como una muy buena idea traer autores que a lo mejor nadie conoce o poca gente conoce, eh, traducir a grandes autores que, eh, pues, ¿cuál es su mercado, no? Hay mercado para todo, hay, o sea, digamos que el editor puede darse ese, ese lujo, ese gusto de decir, bueno, yo propongo esto y vemos a ver quién lo compra o cómo le hacemos, cuál es el, este marketing que mencionaba yo la palabra eh, para poder venderlo o generamos lectores. ¿Cuál sería, digamos, el enfoque? Bueno, yo siempre digo que en el caso nuestro de, de sexto piso y lo digo como mucho más en serio que en broma, aunque suena un poco a broma, es que una de las grandes pues, ventajas que tuvimos al comienzo fue que no sabíamos nada de edición, para absolutamente nada, eh, y entonces de alguna forma pues nos, nos lanzamos a un proyecto que quizás hubiéramos sabido más o quizás hubiéramos hablado con gente con más experiencia en el editorial, justo nos hubieran dicho, no, sabes que no lo hagan, este tipo de libros no se leen en claro. México, bla, 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 pero como no sabíamos y pues nos hizo fácil como ah, pues, este, están estos grandes libros, eh, estos grandes autores, pues casi que por intuición, pues si lo leen en otros países, ¿por qué? Porque aquí no, este, y ese fue un poco el, el principio, ya después pues obviamente nos dimos cuenta de que, no, de que no era tan sencillo, pero también tiene, en mi opinión, que ver de nuevo con esta especie de concepción, mmm, sí, tanto rígida o quizá tradicional, ¿no? De la figura del editor, que además pues tiene un, incluso mucho que ver con esta cosa como a veces, ¿no? En Europa supongo un poco más como, como aristocrática, ¿no? O sea, Ajá. como el editor, como este gran señor que está ahí leyendo y va a educar a las masas, ¿no? Y yo creo que no están así, y a mí por eso me gusta mucho eh, el caso de, de Débora y de Tritzen, ¿no? Eh, con los libros que mencionaban de la tacopedia o lucha libre. No creo que, digo, no conozco la, la, las cifras de, de venta, pero no creo que sean libros a los que les ha ido nada mal. O sea, yo creo que es un, son, son ejemplos muy buenos de cómo se puede conjugar algo que puede considerarse eh, cultura popular o no una cultura elevada o pedante, ¿no? Porque también creo que a veces hay algo de pedante en, el, en la concepción como más clásica del oficio editorial. Y creo que Débora, por ejemplo, tiene como muchísima, una gran, un gran talento, una gran capacidad para sintonizar con el ambiente de los tiempos, uh -huh, para uh -huh. como captar temas que pueden ser interesantes, eh, de, de nuevo, no desde una perspectiva eh, pedante o elevada, sino, pues, eso, como mucho más masiva en el buen sentido y conectar y, publicar libros que te, que, que, que te transmiten, no sé, en el caso de los tacos o la lucha libre de una manera muy inteligente y muy lúcida y muy radical, algo que es como sumamente masivo, ¿no? O sea, a mí ese, ese ejemplo me parece muy bueno de cómo no tiene que ser de alguna forma una u otra, ¿no? O lo mismo en el fondo, ¿no? O sea, yo creo que cuando estaban ustedes... Eh, por lo menos, digo, no sé, como estudiante de ciencias sociales, que yo fui, Ajá. pues sin el catálogo del fondo. No, 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 pues es, es referente. Es, es importantísimo, exactamente. O sea, no eran, no eran libros, eh, en, porque el papel del fondo también se ha visto cuestionado ¿no? en los últimos años. Es, son libros pues, rentables, me imagino, en muchísimos casos que formaron miles y miles y miles de lectores. O sea, no es como una cosa u otra, en mi opinión. ¿no? Efectivamente, se, se, se dan situaciones eh, realmente muy, muy interesantes ahora. Que Débora anda por allá en una feria de libro en las Europas, Débora. Bueno, en la negociación de derechos, también los editores de pronto tienen que ser unos grandes negociadores, tienen, tienen que tener. La cuestión de los recursos es muy importante, pero también negociar el, el tema de, de los derechos. Por ejemplo, el fondo eh, hace libros que obras reunidas u obras completas, pero esos derechos en individual, a lo mejor no los tienen, pero eso sí los puede tener Trilce eh, Ediciones o los puede tener Sexto Piso, puedes tener cualquier otra editorial, se negocian por separado. Eh, entonces, eso eso es un mundo muy desconocido, Débora, para, para el público, para el, el lector, ¿no? Porque si ya vimos un libro en una editorial y luego lo vemos en otra, pero es una nueva edición o es una reimpresión, eh, hay que tener un, un, eh, un gran conocimiento también sobre... La negociación y el poder de negociación y el poder de convencimiento y estar en el lugar preciso y encontrar, encontrar al editor y encontrar al representante del editor, que también luego ahí hay unos intermediarios que no son fáciles de tratar. Hay, hay relaciones públicas también en, en, en todo esto, ¿no? O sea, sí es un conjunto de, de habilidades que tiene que tener un editor, un editor en tu caso, Deborah. Pues sí, en, en el caso del editor independiente es todo en uno, porque uno es el negociador, el editor, claro. el que corrige, el que, el que administra, o sea, es, es de, como te decía, es un es un multichambismo que, que pues tenemos que desarrollar y, y bueno, Eduardo conoce muy bien, mucho mejor que yo este mundo de la negociación de derechos porque han eh, pues han tenido una larguísima trayectoria ya 20 años, felicidades, en, en estar eh, eh, tratando de negociar algo que además es muy difícil para el mundo hispanohablante porque generalmente son los españoles los que llegan a decir te compro derechos mundiales y se uh -huh. amuelan a toda América Latina, aunque el libro no vaya a llegar a México ni Argentina, porque llegan carísimos, entonces el, el mercado que tienen es mucho menor, a menos de que sea un editorial con eh, muchos recursos y sí logre esta distribución en el mundo hispanoamericano. Y yo creo que ese es otro punto interesante, porque eh, pues eh, nosotros, digamos, no... no tenemos, por desgracia, teniendo un punto geográfico extraordinario en el, en el mapa del mundo hispanohablante, no solo por América Central y Latina, sino por los 32 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Sin claro. embargo, el mercado del libro en Estados Unidos es de España. Entonces, la negociación de derechos para nosotros se vuelve muy difícil en ese sentido, porque hay que pelearse con... España, o sea, y eso es eh, muy muy complicado a la hora de tener eh, recursos, suponiendo que haya un título que se pelee. Si tienes la intuición de llegar a algo cuando no ha llegado nadie más, igual y la tienes facilita, ¿no? Pero si ya hay interés de uno o de dos, por ejemplo, me acaba de pasar con. Con una poeta, ¿no? Que es increíble, pero llegamos antes que nadie. Sin embargo, los españoles pues, ofrecieron más, y no, ya no había para dónde hacerse. Y eso, pues, eh, complica también muchísimo la labor para quienes compran derechos, ¿no? Eh, como te decía, nosotros eh, en una parte compramos eh, derechos y ¿sí? libros de niños y algunas ediciones. Eh, de poesía, etcétera, pero lo demás pues son proyectos autogenerados. Pero a la hora de comprar derechos, pues los editores independientes eh, eh, también tenemos un campo muy cerrado para poder actuar. Sí, y ahí es un es un reto enorme, ¿no? Toda esta esta posibilidad de negociación. No sé si quieren agregar algo más sobre este tema o vamos cerrando algunas eh... Eh, conclusiones. ¿Tienen algún comentario sobre, sobre esto, Eduardo? No, opinión? yo nomás diría rápido que, que lo único que. O sea, estoy, estoy de acuerdo con lo que dijo Débora, pero que, creo que la precariedad tiene como las, las dos caras, la parte buena y la parte mala, en el sentido de que es difícil, o por lo menos en mi experiencia, que para una editorial independiente. Este, este, o sea, yo, yo tengo muchas amigas y amigos que trabajan tanto aquí como en otros lugares en grandes grupos y. Es un poco un cliché, pero sí, siempre están estresados, 180 llamadas y la junta. Y, y, y pues, sí, la verdad. Y no es tanto en nuestro caso. Entonces, pues claro que no se sé, me acaba de pasar hace tres días, ¿no? De un libro que quería contratar y finalmente se fue por alguien, alguien más ofreció más, nosotros ya no podíamos ofrecer más y lo perdimos. Pues sí te duele, pero no es el libro que te iba, a... o sea, no es Harry Potter, ¿no? De que ya con ese libro vamos a vivir los próximos 10 años. Entonces, un poco, pues... No sé, casi que un poco hippie -mente, dices, bueno, pues no era para nosotros y ya, ¿no? no ah, sé. bueno, pues con, con una actitud muy zen, me parece que, <laughs> sí, que, hay es que, que hay que tomar estas cosas, ¿no? Porque de pronto pasa que, y resulta que es el siguiente premio Nobel o qué sé yo, y dices, Ay, se, ha, se ha de sentir <laughs> terrible. Hay un, eh, un libro que, eh, que el público que nos está viendo no lo ha leído, Egos Revueltos, este, que, que, bueno, pues es, es un libro. Fabuloso en el Juan cual, Cruz, ¿no? De Juan Cruz. De Juan Cruz, eh, editor eh, canario, por cierto, editor español, que habla eh, justamente de, de todas estas vicisitudes, aventuras que puede vivir un editor en relación al autor con el cual pues hay que ser hasta psicólogo y paño de lágrimas y tal, y controlarlo. Y él mismo dice, bueno, hay algunos que amenazan hasta con el suicidio. Entonces, bueno, no, pues ya en estas circunstancias, pero también con el público hay que estar, y hay que estar con los críticos, y hay que estar con los periodistas, y hay que estar en la promoción y con los dueños de los derechos y con los representantes. Entonces, pues es, es una labor, la verdad, que a mí me parece muy creativa. Eh, de mucho contacto con la realidad cotidiana, de mucha creatividad, de mucho conocimiento, de gran capacidad lectora, de gran capacidad de discernimiento, que eh, sin ella eh, pues la cadena de la lectura y la industria del libro sería impensable. Eh, me gustaría cerrar con una pregunta muy abierta sobre la, el estado actual de salud, hablando justamente también de estos tiempos que, que han corrido, de esta contingencia que hemos vivido, que las cifras que daba la, la CANIEM, que no se las voy a leer este, porque nos vamos a poner a llorar, bueno, porque tenemos poquito tiempo, pero bueno, realmente estuvo dando cifras que eran eh, preocupantes, sobre todo en la primera parte de la, de la, de la pandemia, eh, también hubo iniciativas de muchas editoriales para tratar de eh, cambiar la distribución, eh, eh, enviar señales positivas al público y que bueno, pues era un buen momento para la lectura. ¿Cuál sería el balance en este momento de ese estado de salud de la industria editorial, de la, de la industria de la edición? Eh, no sé si ya llamarlo pospandemia porque todavía no estamos totalmente fuera, pero en este momento, eh, ¿quién, ¿quién quisiera empezar? No sé, Joaquín. Sí. bueno, depende si hablas de México o más en general. Digamos, Hablemos ¿no? de México. Si sí, en México, bueno, eh, eh, la noticia esta a la que te refieres, digamos, era que efectivamente hubo un tropezón o un Ajá. trancazo en el 20, ¿no? ¿Sí? Eh, cayeron 25% las ventas por allí de, de vender más o menos 10 mil millones de pesos al año a 8 mil o menos, ¿no? Pero se vio en, durante el 21 una recuperación clarísima, una recuperación. Uh -huh. eh, a diferencia, por ejemplo, de en Estados Unidos, donde subieron las ventas de libros de papel durante la pandemia. O sea, la gente se encerró a leer considerablemente, o sea, en, 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 en los libros de trade, digamos, en libros de interés general y de literatura uh -huh. eh, 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 en Estados Unidos subió un 20% las ventas España de también también en no, España momento, aumentó. Entonces, en México bajó, pero ya es, está. Pero ha vuelto, digamos, a recuperar un poquito la línea de tendencia de crecimiento, que era muy, muy este, humilde, digamos, pero más o menos iba creciendo en términos nominales, bueno, tampoco, no sé si en pesos reales, ¿no? Entonces, subsisten los grandes problemas, digamos, estructurales para la edición. Sí. En México, la falta de lectura, claro, este, claro. la falta de una buena red de librerías, la falta de financiamiento, de la que Debbie se queja muy a menudo para Ajá. proyectos importantes. No hay, no hay quien te dé crédito para hacer un claro, libro, ¿no? Ahora de. Además, pues la dificultad de coeditar también a, a, antes había, yo no sé cómo está ahora los apoyos institucionales para las coediciones, este, sospecho que no tan generosos como hace tiempo, digamos, ¿no? Entonces, esos problemas, y bueno, y el tema de las bibliotecas públicas, que para mí, el, 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 es decir, debía haber muchísimas bibliotecas y debía haber una, una política de Estado de comprar libros a todas las gentes que editan. Uh -huh. y que, que le daría una base más alta de, de, de funcionamiento financiero a todas las ciudades y, y provocaría que realmente la gente leyera más claro. porque tiene donde tener los libros. Y ¿no? tienen una mayor... Y esos son problemas quesa. que tienen Ajá. muchísimo tiempo y son como estructurales. ¿no? Entonces, no, no, no pienso yo que sobre el a resolver pronto. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy ahorita que me, me pensaba, este, hay una, una novela de, de este autor israelí maravilloso Edgar Caret que se llama Pizzeria casi que el, el argumento es que es como un submundo de gente que se suicida entonces, ahí van las, las almas de los suicidas. Este, y el castigo es que todo es igual que era acá, pero un poquito peor. ¿no? Eh, y yo creo que así ha sido con la pandemia en México, pues que no un poquito, sino un muchito peor, en el sentido de lo que dice Joaquín, son los problemas que ya había, digamos, pero a diferencia de otros países donde justo subieron los índices de lectura o la verdad sí hubo unos apoyos gubernamentales brutales. Esos, en España claro, hubo unos apoyos muy, muy, muy este, generosos. Y pues acá no, y ni siquiera lo digo como crítica, nada, porque es otra realidad, pero digamos, que sí, se ha puesto como muchísimo más punk. Todo lo que ya veníamos arrastrando, pero pues se agudizó, ¿no? Eh, pero, pues, queda de otra. Aquí estamos, ¿no? Exactamente. Eh, Débora, un comentario final, por favor, a este respecto. Pues sí, ha sido muy triste ver cómo han cerrado las bueno muchas de las pocas librerías independientes que hay en el país. Muchos editores también desaparecieron, cosa que es un drama, porque un editor y un editorial es un bien nacional que debería de cuidarse uh -huh, uh -huh. por encima de todas las cosas, por lo mismo que hemos platicado todo este programa. Y desgraciadamente, pues eh, como ya lo mencionaron Joaquín y Eduardo, no ha existido una política pública que permita que eh, tanto editoriales independientes como... Librerías independientes existan. Ese papel lo ha ocupado tradicionalmente el Estado. Ah, pues no hay librerías, pues yo pongo las librerías. Ah, pues no hay libros, pues yo hago los libros. En vez de abrir las puertas para que quienes tienen que poner la librería en donde sea, en Tepeji del Río, bla, 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 le convenga poner una librería o le interese poner una editorial. Yo espero que con el increíble talento que hay en este país, eh, de todo tipo, autores, ilustradores, fotógrafos y demás, eh, las puertas se abrieran para que pues, cada quien haga lo que tenga que hacer. ¿no? Ese, ese sería, digamos, mi deseo, lo más deseable para esta industria y eh, pues bueno que, que el libro se considere como lo que es que parte del desaguisado que tuvimos durante la pandemia es que el libro no fue declarado un, eh, un bien necesario hasta que terminó prácticamente la pandemia es decir no se le dio un tratamiento especial que se le debía de haber dado creo yo por lo cual estuvieron cerradas las librerías etcétera eh, más de un año. Y eso pues obviamente nos dio en la torre a todos, empezando por los lectores, que, que bueno, es el objetivo principal de todo y tener, digamos, a disposición del lector uh -huh. lo que nosotros llamamos una bibliodiversidad para que cada quien encuentre y escoja aquello que quiere leer. Pero bueno, somos unos ilusos y aquí estamos en esta batalla. Que, que además nos encanta y nos apasiona. Y bueno, como editores yo creo que si pensaran que no es posible eh, hacer realidad todas estas ideas y este potencial, pues no estarían en este oficio de editor, que agradezco mucho que hayan participado en este programa, a Eduardo, a Joaquín, a Débora, que está a la distancia con nosotros, y que, bueno, parafraseando a Elena Poniatowska, editores buenos, editoras... Buenas, eh, como los que hemos tenido el día de hoy, son eh, benefactores de la humanidad y doctores del alma. <laughs> muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad. Gracias. Un placer estar con ustedes, con el público gracias. de Canal 22 de Noticias 22. Ojalá que hayan disfrutado de este programa y que hayamos aprendido un poquito más del oficio de editor. Gracias.